es sabido, todos nosotros desde hace 6 años estamos viviendo una emergencia nacional. Se presentó unas condiciones de elección de hace 6 años donde nos están llevando a una debacle al país. Es un sistema de gobierno que ha acabado con los sistemas de salud, seguridad, y bueno, pues que ha demostrado que no sabe gobernar, que se ha dedicado nada más a dividir a la sociedad, a confrontarnos como sociedad y a destruir todas las instituciones de justicia, de salud y de beneficio para la población. Esto, además de preocuparnos como partido, nos obliga como sector a ocuparnos y a estar al pendiente de los trabajadores, del beneficio de los trabajadores, de su bienestar y de sus derechos laborales. Es por eso que con esta elección nos hacemos presentes de manera muy participativa, trabajando, convocando y ocupándonos para poder proteger a las organizaciones de nuestro partido y poder corregir el rumbo del país este próximo 2 de junio, perdón. Esta elección del próximo 2 de junio es una elección, es la más importante en la época moderna de nuestro país, en donde nos estamos jugando la propia democracia, en donde hemos visto cómo, justamente como bien lo comentó don Antonio, desde hace 6 años hemos visto un ataque consecutivo sobre todas las instituciones de nuestro país, iniciando con el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indudablemente es un equilibrio muy importante para nuestra vida democrática, todas las instituciones y los órganos desconcentrados que se formaron para no concentrar el poder en una sola persona se han visto afectados actualmente. Hoy por hoy, la gran alianza nacional que tenemos los partidos tradicionales, como lo es el PRI, como lo es el PAN y como lo es el PRD, hoy por hoy tiene un condimento muy importante, que es la sociedad civil. Hoy la sociedad civil se encargó de poder exigir a las dirigencias nacionales de los partidos tradicionales que pudiésemos dar una batalla por la democracia, una batalla por el país, una batalla por todas y por todos nosotros, por el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Creo yo que lo mínimo que tenemos que hacer como sociedad, como ciudadanos, es salir a votar, es sacar a votar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros familiares, porque hoy por hoy no es Oscar, no es Joel, no es Panchito, hoy por hoy es nuestro país, es nuestro estado, es nuestro distrito, son nuestros municipios. Hemos visto sectores muy, muy importantes en el total abandono: el sector salud, la seguridad pública, la educación, el sector primario. Ha tenido un abandono como en muchos años no se había tenido. Hoy por hoy, desde Palacio Nacional, tenemos una polarización en la sociedad: ricos, pobres, obreros, patrones, en donde no es correcto, en donde todos somos mexicanos, en donde todos pertenecemos a esta patria que tenemos, en donde no podemos, una persona no puede dividirnos como sociedad. Debemos de unirnos, debemos de salir a votar el 2 de junio, debe de ser una fiesta democrática, en donde debe de ganar la participación ciudadana, no debe de imperar el abstencionismo. Tenemos el derecho de votar, pero también tenemos la obligación cívica como ciudadanos de elegir a nuestros representantes. Bueno, y hoy por hoy, pues, hemos convivido y hemos demostrado la madurez política que necesitan hoy los mexicanos y sobre todo aquí los zapotlenses. Y bueno, pues es cierto lo que dice Panchito, el día de hoy estamos ante una elección, la más importante, quiero decir yo, de todos los tiempos, porque estamos ante la elección de elegir de alguna otra manera sobre si queremos una dictadura o si queremos la democracia. Los ciudadanos estamos en esa encrucijada. La dictadura, pues ya sabemos que es aquella que nos quita la libertad de expresión, nos quita desde luego el patrimonio, nos quita desde luego los servicios públicos que tanto necesitamos, nos quita la seguridad, pero sobre todo nos quita el futuro. Es por eso que nosotros estamos unidos aquí y sobre todo estoy contento porque veo que cada día se suman más líderes
más ciudadanos convencidos de que esta elección tenemos que participar. No podemos dejarla al arbitrio de otras personas, y es por eso que mi mensaje va dirigido a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los jóvenes. A los jóvenes que por primera vez tienen la oportunidad de votar. Yo le pido a los jóvenes que en esta ocasión, desde luego y como siempre, tomen las riendas de su vida, de su futuro y del país. Porque tal vez esta elección sea la última democrática que tengamos. Y es por eso que yo les pido que salgan a votar. No dejen que otras personas decidan por ustedes. Ellos están ávidos de que no participen. Y si no participan, entonces no tendremos futuro. Yo le pido a esos jóvenes y a toda la gente en general, desde luego, que salga esa marea. Pero no solamente la marea rosa que vimos hace unos días, que salga la marea tricolor de los mexicanos que queremos lo mejor para nuestros hijos, sobre todo para nuestro país. Queremos nosotros mejores empleos, queremos nosotros mejores oportunidades, queremos mejor educación, queremos mejor seguridad. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos. Pero sobre todo queremos mejores servidores públicos que nos escuchen, que nos atiendan desde luego y que nos traten como nos merecemos. Que no sean estos servidores públicos que desde luego dividan. No queremos servidores públicos que nos ofendan como desafortunadamente tenemos en la Presidencia de la República y también lo tenemos aquí en el municipio desafortunadamente. Pónganse a pensar que los perfiles de esos partidos políticos son los mismos. Son personas agresivas, son personas vengativas y son personas que quieren dividir al país. Pero sobre todo son personas que quieren nada más y velan por los intereses de ese grupo. No les importa los mexicanos, pero hasta aquí. Y es por eso que estamos aquí convocados para decirles y levantar la mano y decirles a los mexicanos, a los zapotlenses, que no están solos. Que nosotros estamos dispuestos, desde luego, a poner el pecho de frente para lo que venga. Y que no les tenemos miedo y nunca les vamos a tener. ¿Por qué? Porque la patria es primero y conscientes nosotros, desde luego, que esto es lo que se requiere, es por eso que los tres partidos políticos más importantes del país nos estamos uniendo para hacer frente. Estamos haciendo en el último tramo donde si no emprendemos una gran cruzada en este país por recuperar su origen, por no rescatar la democracia. La democracia ya la echaron a perder. Con el voto democrático entró un grupo autocrático que está desbaratando todos los controles. Todos los equilibrios sociales se han ido abajo. Los equilibrios políticos se han ido abajo. La Revolución Mexicana, el primer objetivo que tuvo, establecer equilibrios sociales y luego los políticos y luego los del orden integral. ¿Y cuál fue lo primero? Artículo 123 constitucional. Darle a los trabajadores libertad para organizarse. Darles facultades para establecer contratos colectivos de trabajo. Ganar un salario digno para su familia. Y muchas prestaciones, entre ellos las mínimas de 8 horas que costaron tanta sangre a los trabajadores del país y del mundo. Lograr fortalecer gremios, como tenemos los gremios de taxistas, choferes, etcétera. Y lo logró la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué tal? Con este señor, el primer equilibrio social, el de los sindicatos, para poder reclamar a los patrones un trato digno, un trato equitativo, justo, y tener una autoridad arbitral, como eran las juntas de conciliación, secretarios del trabajo, tener ellos como una autoridad no solo gestante de mejores derechos, sino garante de los derechos, se lo acabaron. Ahora estamos esclavizados en una maquinita. Ahora es un sistema. El señor está todo el día en el sistema. Tenemos a otros compañeros allá que no están ahorita, que no vienen porque están esclavizados por el sistema. Si un sindicato no está sistematizado, no existe, no es sindicato. Están atorados por el sistema. ¿Y qué hay con eso? ¿Hay democracia? Sí, la democracia tiene como tendencia el beneficio social, la igualdad social y la justicia social con estos señores que se llaman demócratas y que quieren cuidar, según ellos, esa democracia. Vamos exactamente para atrás. ¿Por qué?